Acá, Pato, quédate con nosotros, compartí las redes, compartí el Facebook con aquellos que puedan escuchar este mensaje en esta mañana, ¿no, Muy Pastor? bien, así es. Acá tenemos en Facebook a la señora Graciela, le mandamos un fuerte abrazo. Ella dice: buen día, hermanos. Dios te bendiga, Graciela. También la familia Guardia, Daniel, Vanessa, sus hijos. Buen domingo, hermanos. El Señor los bendiga. Gracias, Daniel, gracias, Vane. Una familia especial esa, muy linda. Dejamos los saludos. Laura Segovia, buenos días a todos. También a mis pastores amados. Gracias, Laura. Laurita, hoy estuvimos Querida orando por familia. ustedes. Hoy estuvimos orando en el grupo de oración después de la cena del Señor por la familia, ¿no? Creo que el tema principal y primordial en cada familia de la iglesia, poder orar por nuestras familias principalmente, Sí. ¿no? Justo era lo que nos centraba en esta charla que teníamos hoy después de la cena. Salió mucho el tema de la familia, los hijos, ¿no? Los parientes que no conocen al Señor. Y bueno, tuvimos un buen tiempo de administración con Luis, con Germán, que le dejo mi Qué bueno. saludo, ¿no? Allí fue con Adriana, estuvimos hablando también. Así que bueno, saludos para ellos en esta mañana. Buenísimo. También está Luisa, sí, saludando. Buen día, Amada Iglesia. Le mandamos un saludo a Luisa, a Gustavo, a Gonzalo, a Anita. Los queremos muchos. Son una gran familia que tan bien su testimonio y su trabajo para el Señor le hacen tan bien a la obra del Señor aquí en este T6, lugar, ¿no? ¿no? Sí. Germán Mancilla dice: buen día, familia. Jonathan López dice: buen día, hermanos. Carolina Cruz: buen día para todos, ¿eh? Gabriel España: que buen día a todos, que hoy tuvimos la posibilidad de compartir con él en la cena del Señor. Saludos. Nuestro hermano Javi Núñez también dice: buenos días, querida familia. Gladys Gómez dice: buen día, familia. Qué Qué bueno bueno. poder tenerlos conectados aquí juntos en este tiempo que Dios nos regala, ¿no? Una hora es el tiempo que Dios tenemos ahora, pero qué bueno que estés, que no te vayas, ¿eh? Queremos compartir con vos en esta mañana un gran estudio de la palabra de Dios. Tenemos un buen tiempo en la entrevista en Camino a Damasco Upa, también. Entonces, también. queremos que no te pierdas esa Se va a entrevista. se van a sorprender del testimonio que van a escuchar en un Exacto, ratito. exacto. Bueno, ahí nos Andrés comparten audio. Cabot, Andrés Crabota, Andrés, Natalia, hola, dice bendiciones, un saludo para ustedes. Patricia Figueroa, también, buen día, querida iglesia, buen día, pastores, un saludo para Hugo, Patricia, Sí. la familia, los hijos. Marcela, desde Monte, buen día, hermanos, desde Monte, los queremos, nuestros pastores, muchas gracias, Marcela, un saludo para Ah, vos de y Betito. para Beto, sí. Betito, grande Beto. Saludos a Betito. Betito, le voy a dar algo especial para Betito. Betito, te queremos ver un sábado por acá, un viernes. Venite un sábado, un viernes. Así con la marcha, pasate un día, después te volvés a Monte. Dale. Así que nada. Tenemos un aviso muy especial, pastor. Muy Queremos bien. compartirle. A los que están conectados, van a tener el privilegio de escuchar esto ustedes que están conectados hoy. Así que, bueno, nada. Excelente. A partir del próximo domingo, sí, domingo 29 de noviembre, hemos presentado una carpeta a la municipalidad y nos han autorizado a poder tener a partir del próximo domingo nuestra reunión presencial. Así que estamos súper contentos de que pueda ser de esa manera. Y no sé si querés contar algunos detalles. No, quiero contarte que tomar esta decisión no fue fácil por toda la problemática que ustedes ya conocen, ¿no? Y bueno, a partir de pedir consejos y hablar con varios pastores de la zona, consideramos que era necesario un espacio para todos aquellos que quieren venir, Claro, ¿no? Para todos los que sí. quieren venir a compartir este tiempo. Hay un par de normas, hay un par de protocolos que tenemos que cumplir, por petición del municipio, ¿no? Así que nada, seguramente te lo vamos a estar compartiendo, pero, por ejemplo, hay una edad para poder venir, ¿no? De 0 a 12 años los nenes no pueden venir Sí, al culto, correcto. y no sé si es de 60 o Mayores 60. de 65. Ok, mayores de 65 años tampoco pueden venir, o sea, no está la posibilidad para que vengan porque pueden contagiarse, la pueden pasar mal, entonces no queremos que eso pase. Entonces, todas las personas que entre 13 años y 64, podemos poner ahí, no es límite, siempre es límite, no, solo no, bueno, hasta esa edad pueden venir. Para eso tenemos que anotarnos, Muy ¿no? bien, A me ha un gustado. teléfono que va a ser el teléfono de Cintia. Cintia, la hija de Salomé. Entonces, Cintia Hualpa, que el celular es 11-68-34-24-37. Sí, como tenemos un cupo, es muy importante que antes de venir en la semana te puedas anotar
con ella y puedas confirmar tu participación presencial el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, porque también tenemos que preparar aquí todas las sillas, poner todo en condición de acuerdo a la cantidad de personas que van a estar viniendo. Por eso es muy importante entonces. Vamos a tener todos los el protocolo que nos piden, que cumplamos, lo vamos a hacer y cumplir así como nos piden. Y bueno, vamos a disfrutar en forma presencial. Tremendo. Nuevamente, después de tantos meses, de poder ya tener perdí la cuenta. En vivo, en forma, la reapertura, ¿no?, de nuestro templo aquí. También lo vamos a transmitir por las redes, ¿sí? O sea, no solo va a ser en vivo todo, las canciones, la predicación, sino que también lo vamos a transmitir por las redes. Tremendo. La verdad que estamos expectantes muy contentos, sí. Y viendo qué puede hacer el Señor, ¿no? Siempre diciendo con el cuidado, ¿no? Con sí. El cuidado necesario, ¿eh? No queremos que ninguno pase un mal momento ni que por venir a la iglesia pueda enfermarse, ¿no? Creemos en un Dios poderoso, un Dios que nos guarda y nos cuida de todo mal, pero también entendemos la necesidad del espacio para aquellos que quieren encontrarse con sus hermanos que quizás meses que no los ven, bueno, es la oportunidad que tenemos para juntarnos este próximo domingo a las 11 de la mañana, va a ser, así que al teléfono que recién te dijimos de Cintia, Hualpa, que puedes comunicarte con ella, que es 11-68-34-24-37. Muy bien. Cosa nos pedís a nosotros el teléfono, te lo vamos a pasar y vos te anotás con ella y le decís, le confirmás que vas a estar viniendo a presenciar el culto del próximo domingo. Excelente. ¿No? Tremendo. Tremenda noticia, ¿eh? Muy bueno. Que, no sé, quizás te cayó con un balde de agua fría o quizás sí, esperaba esto. Bueno, nosotros también esperábamos esto y bueno, creo que Dios va a hacer una gran obra en cada uno de nosotros que estamos acá y que nos permite hacer toda esta labor que el Señor quiere, ¿no? Otros espacios eclesiásticos ya están abiertos, ¿no? Sí. Ya están reuniéndose, ¿no? También, y por eso nos animamos a hacer este movimiento, ¿no? Que es necesario desde el lado nuestro de la iglesia local aquí en Hurlingham, ¿no? Muy bien. Puedo saludar a otras personas que han escrito aquí. Adriana, te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo para vos, para Carlos. También saludamos a la familia Costa, para Gabriel, su señora, para Lucas, la hija. Ellos dicen buenos días. Para Andrea, también un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Buen día, familia de la fe. Bendiciones para Andrea, para Claudio, para toda su familia. Para Marta también, que cada domingo está ahí con nosotros. Dios te bendiga, Marta, realmente. Oramos por tu vida. Buenos días, saludos desde Morris. Qué bueno, y que Dios los bendiga. Para la familia Rivada, para Nicolás, para Natalia, para sus hijos. Él dice aquí, buenos días a todos. ¿Quién más? A ver, tenemos ahí a... A ver. La gente de YouTube más remolona para escribir, ¿viste? Escribieron ahí un poco, pero se quedaron ahí. Pero no importa. Demián Bulacio dice, Demián. Qué gran bendición, qué bueno que puedan abrir para compartir presencialmente. Bien, Demián. Demián, estamos orando mucho por tu hermano, Demián. Hace rato que no sabemos que estaba haciendo su tratamiento en Córdoba y bueno, creo que está ahí porque lo agarró la pandemia, así que está ahí todavía, creo. Así que bueno, nada, un abrazo grande, Demián. Dina está conectada desde Honduras. Dina, querida, Dios te bendiga. Tenemos que orar por Honduras, ¿sí? Tremendo. Por la situación climática que están viviendo. Bueno, pero te mandamos muchos cariños, Dina, y qué lindo que puedas estar con nosotros cada domingo. A Leo Cardoso, buen día, pastores. Dice gracias, ahí. Leo. Un saludo para Sheila también. Grande. Bueno, la verdad que te dimos un montón de novedades, te dimos un montón de datos en esta mañana, y como cada domingo, nosotros tenemos una entrevista, un encuentro, ¿no?, que hemos titulado Camino a Damasco. Acá estamos, otra vez, Camino a Damasco, una entrevista que Dios nos permite tener hoy, bueno, con nuestro amigo, hermano, compañero de ministerio, nos acompaña cada domingo compartiendo la palabra, los jueves. Bueno, para los que no lo conocen, el señor Leo Bonilla. Hola, Leo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Miguelo, ¿cómo estás? Buenos días a todos los hermanos de la iglesia y también a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube y Facebook, ¿no? Tremendo, sí. Hoy nos toca compartir junto con Leo este tiempo de entrevistarlo, de conocerlo, de cómo conoció al Señor, ¿no?
Y cuando me dijeron que era Leo, me puse a pensar, bueno, ¿hace cuántos años que conocemos a Leo? La verdad que sería bueno que él lo pueda contar, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que llegó a la iglesia local? Que nos puedas contar si ya venías de una familia cristiana o no, ¿viste? Cosas así que siempre suma para aquellos que no te conocen, ¿no? Ustedes lo vieron a Leo, que está con nosotros, nos acompaña, comparte la palabra los domingos, de mucha bendición, pero bueno, ¿quién es Leo? ¿Cómo vino Leo hasta acá, no? Bueno, no, vengo de una familia tradicional católica. Digamos, yo en cierta manera conozco al Señor bastante grande a los 21 años de edad. Yo antes de los 21 años de edad, bueno, siempre fui una persona que me gustó mucho practicar deporte. Me gustaba muchísimo jugar al fútbol. Bien. Inclusive jugué en varios clubes. Bien ahí. Y bueno, me apasionaba el fútbol, ¿no? El fútbol era el centro de mi vida, era mi pasión. Y bueno, en ese transcurso en que yo jugaba al fútbol, que practicaba, que lo veía con una expectativa, digamos, a ser un profesional, porque no solamente lo hacía por hobby, quería ser profesional. Bueno, en ese momento, cuando era jovencito, tuve mi primer golpe en mi experiencia personal, se declaró en bueno, un cáncer en mi vida, tuve cáncer de sangre, estuve bastante tiempo internado en el Hospital Posadas, recuerdo, y bueno, en ese momento tuve una de las primeras etapas de mi vida difíciles, donde me llamé a la reflexión en cuanto a lo que representaba la vida, ¿no? Porque en ese momento entendí que a pesar que yo estaba abrazándome como joven que era la pasión del fútbol y querer ser un futbolista, me di cuenta que la fragilidad de la vida no tiene edades. Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando estaba internado en el Hospital Posadas, era jovencito, recuerdo que en la habitación que yo estaba había mucha gente internada con el mismo cáncer que tenía yo, y ver cada día que cada cama se quedaba vacía porque iban falleciendo muchas personas en el tratamiento que yo tenía. Llegó el día que yo quedé solo en esa habitación. Y recuerdo que cuando los médicos le dijeron a mis padres que ya no había nada por hacer, porque se probó todo tipo de tratamiento para mi cáncer, recuerdo muy bien que todos los días me tenían que punzar la médula. ¿Saben? Eso es una experiencia tremenda, porque yo recuerdo muy bien, tengo patente mi memoria cuando en los brazos de mi mamá me punzaban la médula y yo del dolor me desmayaba. Me despertaba en la habitación, perdía el conocimiento, ¿no? Y bueno, recuerdo que pasé por todo el tratamiento, el sufrimiento de mis padres fue terrible también, fue tremendo. Y cuando ya los médicos le dijeron a mis padres que no había nada por hacer, ya habían probado todo el medicamento, realmente le dijeron a los médicos, bueno, este chico está a las buenas de Dios. Y bueno, el tema es que cuando yo estaba cada vez empeorando, empeorando cada vez más, empeorando cada vez más, llegó un momento que mi cuerpo se empezó a recuperar, ¿no? Se empezó a recuperar, a recuperar, empecé a recuperar, mi sangre empezó a tener los valores normales, es como que mi cuerpo tuvo una autodefensa contra el cáncer y salí adelante. Y siempre los médicos le dijeron a mis padres, esto fue un milagro de Dios. Pero en ese momento te lo dicen como por ahí, como una frase de muletilla, ¿no? Pero uno no alcanza a entender la profundidad de esa palabra. Yo todavía no era creyente, mis padres tampoco. El tema es que bueno, el Señor en ese momento me dio la oportunidad de seguir viviendo. Dios Bueno. soberanamente me dio la oportunidad de seguir con vida. Yo seguí haciendo mi vida, traté de volver a jugar al fútbol, pero bueno, debido a las consecuencias y las secuelas de ese cáncer, no pude seguir, era muy riesgoso para mí. Y lo que hice fue cambiar de planes. Ya el fútbol no iba a ser mi estilo de vida, mi pasión, entonces me incliné a estudiar en la facultad. Empecé a estudiar en la universidad, una carrera secular. Y recuerdo que empecé a estudiar, 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 y yo siempre tuve un problema, ¿no? Yo creo que uno de mis grandes enemigos, del cual son muchas personas, es el perfeccionismo. Ese perfeccionismo extremo que te lleva a la sociedad a tener que conquistar cosas, lograr éxitos. Y yo me subí al carro del perfeccionismo. Y quería ser el mejor estudiante, la mejor calificación. Y recuerdo que cuando no lograba el objetivo, la meta que me establecía, me autoflagelaba. Y siempre tenía en el año momentos de éxitos, pero también momentos de fracaso. Ahora, cuando no lograba la meta, era terrible porque me autocastigaba yo. Y eso me llevó a la depresión. Caí profundamente en la depresión, pero en la oscuridad de la depresión, ¿eh? Hasta tener pensamientos suicidas, hasta intentar quitarme la vida varias veces. Y recuerdo que el Señor, en ese momento en donde yo estaba estudiando, el Señor puso en mi camino una persona. Porque yo tenía un problema. Aparte de ser perfeccionista, tenía otro problema. Era muy lógico. Yo trataba de racionalizar y lógicamente en tratar de entender a Dios y de tratar de entender a las personas que creían en Dios. Para mí la persona que creía en Dios era una persona débil.
¿Por qué? Porque los que buscaban la religión eran personas que no se sentían satisfechas consigo mismo y trataban de buscar en alguien al quien no podían ver, trataban de buscar una respuesta, una satisfacción a la situación personal que estaban viviendo. Pero me sorprendió que una vez vi a un muchacho que estaba estudiando en la facultad, que estaba estudiando la carrera de abogacía, repartiendo lo que yo decía en ese momento, volantes, no sabía lo que era un folleto evangelístico. Claro. Y como yo era muy curioso, me acerqué a este muchacho, por curiosidad, le digo, ¿qué es esto? Me dice, este es el plan de salvación. ¿De qué? Le digo, de Dios. Y a mí me sorprendió, me chocó, porque yo no concebía la idea de que si estás estudiando para ser un profesional, crea en Dios. Para mí eso era una fantasía, un cuento de hadas. Y lo cité para tomar un café, pero por curiosidad nada más, ¿eh? Y me empezó a hablar de Dios, del plan de salvación. Y yo lo miraba atentamente porque decía, ¿cómo pudo creer en esto? Pero, ¿saben? Había algo en él que me llamaba la atención. Yo lo veía distinto. Yo veía que él tenía paz, tenía gozo. A pesar que no creía lo que él me decía, pero veía en su vida lo que yo no tenía. Yo era lo contrario, una persona que vivía en tristeza, en angustia, en depresión. Y lo empecé a citar a mi casa y armamos una amistad. Y, ¿sabes? Siempre que él venía a mi casa, siempre buscaba la oportunidad de predicarme de Cristo. Él se llamaba David. Y la última vez que vino a mi casa, porque yo me peleé con él, lo terminé echando porque me cansaba que me hable de Dios y del Evangelio, la última vez me recitó el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Uh-huh. Me dice, ¿sabes, Leo? Siendo pecadores, siendo rebeldes, Dios a pesar de todo mandó a su Hijo a morir por nosotros. Yo le dije, no me hables más del Evangelio. David, no quiero que venga más a mi casa. Y recuerdo que lo terminé echando, se fue llorando. Se fue llorando este muchacho. Pasaron 2 años, yo no quise saber más nada de él, me llamaba por teléfono, lo quería atender. Pero ¿qué pasa? En esos 2 años yo me fui hundiendo cada vez más en la depresión. Más en la depresión, más en la depresión. Me dejé de estar, me acuerdo que no me quería levantar de la cama, quería dormir, tenía pensamiento de quitarme la vida. Y recuerdo que un 28 de mayo de 1998, lo tengo grabado ese día, a la madrugada, eran como las 3 de la tarde, mientras no podía dormir porque eran noches enteras de insomnio, recuerdo que a mi mente vino ese versículo, Romanos 5:8, de la misma forma como lo dijo él hace 2 años atrás. Y sabes, en ese momento me fui afuera, salí de mi casa, fui afuera así, a madrugada, ya quebrantado, entendiendo el amor de Dios por mí, que me puse de rodillas y con mis palabras le pedí al Señor que me perdone. Para mí, más Dios muestra su amor para con nosotros, yo lo interpreté como a pesar de todo, a pesar de lo que yo era, a pesar que yo había sido rebelde, le había negado, había sido una persona que no quería saber nada con Dios, Dios envió a su Hijo a morir por mí. Y sabes, eso me impactó. Ahí entendí el amor de Dios. Y esa madrugada del 28 de mayo de 1998, conocí la paz de Dios. Tremenda, tremenda historia. Se me venían a la mente, ¿no?, varias palabras que contaste, ¿no? Bueno, enfermedad, cáncer, perfeccionismo, depresión, suicidio. O sea, un montón de problemáticas y conflictos que quizás no sos el único y quizás vos que estás del otro lado, quizás pasás por alguna de esas situaciones. Muchas veces no tenemos herramientas para salir adelante. Y quizás la herramienta lo más fácil, podríamos decirlo, es quitarnos la vida, ¿no? Que vos lo contaste. Pero gracias a Dios, que Dios, pensaba, ¿no?, también siempre alcanza a aquellos que tienen esa necesidad, ¿no?, que están perdidos, ¿no?, y que entienden después de 2 años, porque costó entender, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no?, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Seguramente que uno piensa, ¿no?, yo pensaba lo que vos decías, ¿no?, te costó entender esos 2 años, ¿no?, hasta que te diste cuenta que el único remedio, la única solución que tenía era Cristo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es lo que decía, a veces yo creo que el ser humano, a pesar que niega a Dios, a pesar que le ha dado la espalda a Dios y no quiere hacer nada con Dios, el ser humano en cierta manera siempre está buscando la paz. Claro. Y existe la paz de la transacción, digo yo. ¿Por qué? Porque muchos tratan de paliar esa paz negociando. Por ejemplo, ¿vieron las naciones? Entre las naciones, cuando hay un conflicto aparentemente bélico, se firma un tratado de paz, una amnistía. Es como un preacuerdo. Pero muchas veces los tratados se rompen. Y así pasa también en los matrimonios. Matrimonios conflictivos, matrimonios que se llevan mal, tratan de lograr una paz aparente a través de qué?
de un acuerdo que se llama el divorcio. Uh-huh. Pero es una paz falsa. Y después está la paz de la escapatoria, le digo yo. Uh-huh. O sea, hay muchos jóvenes que tienen sus conciencias cargadas a causa del pecado, porque el pecado genera culpa. Uh-huh. Y, ¿sabes? Tratan de apaciguar esa culpa tratando de escapar de la realidad. Muchos se vuelcan a los vicios, uh-huh, a las adicciones. Vos de esto sos consciente, uh-huh, Miguelo, exacto, por el ministerio que hacés. Uh-huh. Otros buscan la escapatoria a través de una noche de baile, de salidas. Entonces, todos tratamos, yo trataba de buscar esa paz a través de mis estudios, de mis logros personales, de mis conquistas, pero a veces es una paz falsa. La verdadera paz la da Jesucristo. Amén. Tremendo. Quizás te sentís identificado con lo que comparte Leo, y bueno, que una bendición, ¿no? Si es así. ¿Qué pasó a partir de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida en Cristo, ¿no? Tenías 21 años, bueno, creciste en el Señor, bueno, no me contaste todavía cómo llegaste acá. Bueno, fue algo, yo creo que la salvación en todas las personas son distintas, ¿no? En algunos casos son más un proceso, en otros casos son como más explosivas. Uh-huh. En mi caso fue más explosiva, y no es para jactarme porque es la gracia de Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, yo en el momento que recuerdo esa noche que me puse de rodillas y le pedí al Señor que me perdone, y entendí que Cristo había muerto por mí, ¿saben? No voy a hablar de una experiencia mística, no estoy diciendo uh-huh algo místico, pero saben, cuando yo me puse de rodillas era otra persona ya. O sea, me sentí tranquilizado en mi mente. O sea, yeah, mi mente estaba atormentada. Tenía una culpa terrible. La nube de la depresión me habían cegado. Pero ese momento que yo hice esa oración, sentí la paz de Dios. Sentí que había sido reconciliado y es como que Dios limpió mi mente. La palabra de Dios dice que nos da una nueva mente, y es cierto. Y saben, yo lo que hice después cuando entré en mi casa, porque la depresión me había llevado a qué, a no bañarme durante semanas, a tener la barba así, totalmente dejado con mi persona, lo primero que hice fue entrar al baño y afeitarme, wow, y bañarme. Y al otro día dormí, o sea, en esa misma noche quise decir, dormí como no dormía en meses. Y cuando me levanté cantando, contento. Y sabes, mis padres no entendían nada. ¿Qué pasó a este chico? ¿Qué pasó a este muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué medicamento está tomando? Pues no entendían nada. Y saben, nació inmediatamente en ese momento, nació en mí el interés de querer aprender de Dios. Bien. Lo que busqué fue una Biblia que tenía en mi casa, que fue cuando tomé la comunión, que era una versión popular, y quería aprender de Dios. Y empecé a leerla por mi cuenta, y empecé a buscar radios. Tenía un montón de radios cristianas que pasaban música, pero yo quería aprender. Digo, quiero aprender de este Dios que me salvó, que me dio paz. Y ahí encontré la BBN. La BBN que estaba en Morón antes. Ajá. Y me encantó porque era toda enseñanza bíblica. Yo empecé a encerrarme horas en la pieza anotando por todos lados. Mamá dice que hasta en la pared anotaba. Me retó una vez. Pero bueno, era anotar cosas porque estaba impactado del Dios que me había transformado y me sacó la depresión. Y me acuerdo que ahí empecé a ir a Morón, a la BBN. Ahí lo conocí a Daniel Chebreau, que estaba Daniel Chebreau. Uh-huh. Estaba el Pablo Aranguren también. Y me acuerdo que estaba Alfredo Pose. Uh-huh. Y me acuerdo que ellos hicieron el primer discipulado conmigo. Yo no tenía ninguna iglesia. Entonces empecé a ir todas las semanas a estudiar la Biblia con ellos, a ser instruidos por ellos, hasta que ellos me dijeron, Leo, tenés que congregarte. Tenés que empezar a congregarte. ¿Qué es eso? Leo, ¿qué es eso? Entonces es me dice, congregarse. Claro. ¿Viste? Entonces, no, ir a una iglesia, me dice. Entonces, nosotros te recomendamos, ¿dónde estás vos? Yo vivo en Hurlingham, digo, Villa Tesey. Bueno, te recomendamos 5 iglesias de Hurlingham que hay ahí, que consideramos que son iglesias que se predica la Biblia, uh-huh, la palabra. Entonces me pasó un listado. Y ahí estaban las 5 iglesias, las direcciones. Y yo recuerdo que empecé a orar. Empecé a orar, Señor, guíame al lugar que me quedé llevar. Y oraba, y oraba, y oraba. Y el Señor me puso bicet, no sé por qué. Y recuerdo que vine un domingo en bicicleta. Me pasaba largo porque no encontraba la dirección, porque parecía que estaba en la esquina, pero no estaba en la esquina, estaba ante esquina. Claro. No existía este templo, no estaba este lugar, esta edificación. Estaba adelante ahí una pequeña construcción. Y me recibiste vos en la puerta, Miguel. Luego yo pregunté, ¿la iglesia tal? Me dice, acá. No es acá, dije. Y me acuerdo que me recibiste con Miguelo y bueno, yo te conté un poquito cómo era el tema, que venía de parte de Chebrao, la BBN. Y bueno, y ahí fue la primera vez que pude participar acá en la iglesia. Y, qué bueno. Y ahí me conocí a todos los hermanos, ¿no? Bien, bueno, qué bueno, Leo. Dios le permitió a Leo llevar después de pasar unos años acá, servir al Señor en la enseñanza, ¿no? Mm. Te ha permitido tener tu familia, ¿no? Pero si querés brevemente contarnos un poquito, ¿te casaste? Claro. Ya tenemos que ir cerrando, pero... Bueno, brevemente, bueno, estoy casado hace 7 años con Eva Adriana Viola, mi señora. Dejamos los saludos. Y tengo un, bueno, hermoso bebé que
Dios mediante, el 29 de noviembre ya estoy cumpliendo 2 añitos. Wow. Así que una bendición del Señor también, una experiencia hermosa con nuestro bebé, ¿no? El regalo que Dios nos ha dado, así que bueno. Muy bueno. Y el Señor te permitió trabajar en la enseñanza, ¿no? También, poder, es lo que vos anhelás o lo que te moviliza también, ¿no? Poder enseñar la palabra de Dios a las personas, ¿no? Sí, yo creo que la motivación que me lleva a enseñar la palabra es para edificar la vida de las personas. Mm. Pero principalmente no para llenar la mente de las personas de conocimiento teórico. Uh-huh. Si bien hay que estudiar en forma, digamos, racional la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y también lo que es el caminar cada día también viene por el oír la palabra. Pero lo que más me gusta es transmitir la palabra de Dios para que las personas puedan entender lo grande que es Dios. Amén. Y para que puedan experimentar el vivir en Dios. Que en Cristo hay libertad, uh-huh. que en Cristo hay paz y que en Cristo hay vida. Y esa libertad, ya cerrando, se genera conociendo al Señor de la palabra, ¿no? Sí. Amén. Bueno, Leo, gracias por el tiempo de compartir con nosotros. Si fue de bendición lo que contó Leo y de ánimo, bueno, dejarnos un saludo a través de YouTube y a través de las redes sociales. Te agradecemos, Leo. Bueno, tenemos que ir cerrando. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Vamos a pasar a otro tiempo, el tiempo de alabanza y el consejo bíblico. Así que, muchas gracias. Gracias, gracias Leo. Quiero huir.